A propósito, directores de los comités de operaciones de emergencias y de la defensa civil del Cibao Central se reunieron en Santiago para trazar las estrategias a propósito del inicio de la temporada ciclónica este 1 de junio. Francisco Arias, subdirector de la defensa civil, informó sobre lo tratado por los responsables de operaciones de emergencia de las 14 provincias del Cibao. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que cada una de las instituciones involucradas en el comité de emergencia active su plan de contingencia, estén preparados. Ya hay instituciones que han estado trabajando en lo que es la poda y repoda de árboles, como son las EDES. También tenemos instituciones que han estado trabajando en las diferentes comunidades mitigando, pero ustedes saben que Santiago específicamente, nosotros hemos estado trabajando activamente con lo que tiene que ver con lo que es la mitigación en la recogida de la basura. Además de los socorristas de los comités de emergencias, estuvieron presentes directores de instituciones gubernamentales de la región Cibao.